Vos necesitas sodio y necesitas agua para que el músculo esté pleno. Eso sí, tenés que disminuir la cantidad de sodio y disminuir progresivamente la cantidad de agua. Nunca, nunca llegar al extremo de deshidratarte. Yo tengo una prueba que es muy práctica, es un poco asquerosa, te lo voy a mostrar. Ahora estoy con un poco de sed. Vos fíjate, te voy a mostrar mi saliva y va a ver que está un poco blanca porque estoy un poco deshidratado, porque tenía que estar tomando un poco más de agua. Mirá. No sé si se alcanza a ver. Mirá. Fíjate cómo tengo la saliva y no estoy con puesta a punto ni nada. Puede parecer un poco asqueroso esto, pero fíjense cómo tengo la saliva, porque necesito tomar agua. Cuando vos estás a 1 o 2 días del torneo y te sacás la saliva y está blanca y muy, muy espesa, te estás deshidratando. Ahí tenés que empezar a tomar agua despacio, de a medio vaso de agua. Lo ideal es no llegar al extremo de tener la boca totalmente seca. ¿Cuáles son mis dosis de testosterona en TRT? La dosis, en mi caso, no es para todo el mundo. Ten en cuenta que tengo 40 años de suplementación y tengo 50 años. Mi dosis de TRT, para un TRT, de un TRT, son 100 miligramos en antato por semana. Para otra persona de más de 40 años y tal vez con tanto, no tantos ciclos encima, serían 100 miligramos cada 10 días o cada 15 días, anda muy, muy bien. Yo necesito un poquito más. Nebu 95 me dice: buenas noches, Simon. Pregunta: ¿cómo saber si tengo una buena genética? ¿Qué parámetros tendríamos que tener en cuenta? Mirá, Nebu, para saber si tenés buena genética, hay algunos parámetros que están muy, pero muy, muy a la vista. Es más, si te veo, te digo, en este aspecto tenés muy buena genética o sos un desastre. No te vayas a enojar si es lo segundo, pero yo soy un tipo muy, muy sincero, que es la estructura ósea que tenés. Esto es, estamos hablando una buena genética, ¿no? Clavículas amplias. El tema que no se habla mucho, el tema de las costillas. Costillas que no sean muy grandes. Yo tengo las costillas muy grandes. Tienen que ser pequeñas. Cuando más pequeñas tengas las costillas, se te va a ver más el dorsal. Y sobre todo la cadera pequeña, ¿no? La cadera pequeña, que puede ser que al tener la cadera muy chica tengas un problema en tener un buen desarrollo en los muslos. Aunque hay combinaciones que tenés cadera pequeña y buenos muslos. Uno de los ejemplos de las caderas chicas que no le permitió tener grandes muslos, ese del Brian Buchanan, que era un culturista a fines de los 80, principios de los 90, gigante el tipo. La cintura, es más, vos buscás, fíjate, Brian Buchanan o Buchanan, buscá fotos en Google o en Yahoo o en Pinterest y va a ver que parece que está photoshopeada, parece que le hicieron tiene un filtro, un efecto. No, el tipo tenía la cintura y la cadera extremadamente pequeñas, pero eso no le permitía tener un gran desarrollo en las piernas. O sea, básicamente, clavículas anchas, caderas chicas y algo muy importante, los huesos chicos, articulaciones pequeñas. Yo, por ejemplo, tengo tobillos chicos, bastante chicos, pero tengo muñecas grandes, mis muñecas son grandes. ¿Qué pasa? Que al tener las muñecas grandes, cuando hago una doble bíceps, se me hacen ver más chicos los brazos. Si tuviera los huesos, las muñecas más chiquitas, se me verían más grandes los huesos. Por eso hay culturistas que pesando los dos 100 kilos, con la misma cantidad de carne y la misma calidad, uno se ve más grande que el otro, pero es un tema de estructura ósea. O sea, te repito rápidamente: estructura, clavículas anchas, caderas pequeñas, articulaciones pequeñas, rodillas y codos pequeños, muñecas pequeñas, tobillos pequeños. Esa sería la parte estructural. Y después, que no es un detalle menor en la genética, obviamente que ya eso tenés que experimentarlo y conocer un poco más al atleta, es la capacidad que tenga para ganar masa muscular. Hay chicos que
prácticamente sin usar esteroides, usando 30 miligramos de estano, te suben en 3 meses 15 kilos de masa muscular o 15 kilos de peso, de los cuales la mitad o un poco más es masa muscular. Y hay otros que te suben 3 o 4 kilos. Es lo que hablamos siempre. Cuando son chicos, cuando muy chicos y tienen un gran desarrollo, que son prematuros, y en general las personas como Kevin Lebrone, que con dosis moderadas y un buen entrenamiento y una buena dieta, te suben 20, 25 kilos. Endocrinos, que tienen mucha asimilación a los fármacos y mucha respuesta, también muy buena asimilación de los macronutrientes que comas, y vas a tener un mayor desarrollo muscular. Después hay otros factores dentro de la genética que no están muy en cuenta, que no se habla demasiado, y yo lo considero que está dentro de la genética, que es el factor mental. Hay gente que mentalmente es muy fuerte, puede lograr entrenamientos que van más allá, mucho más allá del fallo, tienen más conducta. Eso también se aprende, puede ser un poco social, pero también puede ser genético. Yo lo pongo siempre dentro de la genética, ¿eh? O sea, que básicamente sería, bueno, y dentro de esto último, las constancias en el tiempo. Hay tipos que tienen muy buena estructura ósea, buena capacidad para desarrollar músculo, pueden entrenar muy bien, pero son tipos que pueden hacer bien durante 3 o 6 meses, a un año más o menos, y luego te largan todo, a los 4 años te vuelven otra vez. Una persona que tiene una constancia durante 10, 15, 20 años, sí, tiene esa genética, esa buena estructura ósea y una buena capacidad, una buena respuesta a los estímulos como los fármacos y a la nutrición y al entrenamiento, vas a tener un culturista con una genética perfecta. El caso de, bueno, justamente hablábamos de Lebrone, también puede ser Flex Wheeler, ni hablar de Coleman y muchísimos más. O sea que, para simplificar un poco, te podría decir que a primera vista, si vos tenés clavículas, como decía Safi, tiene clavículas de canario. Si tenés clavículas de canario y tenés las caderas más anchas que la tía Rosa, estás complicado. Ahora, si es un tipo de muy buena percha, como decimos en Argentina, unas buenas clavículas y las caderas muy chiquitas, por lo menos tenés para empezar. Y por último, que se me estaba pasando, las inserciones musculares. Vos podés tener la misma estructura que otro culturista, la misma cantidad de masa muscular y la capacidad de ganar masa muscular, pero tus inserciones no son buenas. Por ahí el tríceps, si se ve el tríceps, si el tríceps, por ejemplo, te baja muy de golpe, se te ve muy chico. Si no tenés combas en las piernas, se te van a ver las piernas rectas siempre. Vas a tener que ganar mucha más masa muscular para que se te vea como un competidor de 10 kilos menos de tu misma altura. Lo mismo pasa mucho con los aductores, la bajada del femoral y el aductor, que hacen la forma en las piernas. Bueno, todo eso forma parte de la genética, son muchos factores. Pero por lo menos hice un pequeño resumen para que sepas si tenés buena o mala genética. De todos modos, creo que el tiempo lo dirá. Seba Urru me dice que, bueno, me saluda, buenas noches, ¿cómo estás, Seba? Después de los 40, ¿es más conveniente hacer un TRT en vez de los ciclos para no perder tanto las ganancias musculares? Bueno, Seba, acá yo no sé, esto depende, no te conozco. Si vos sos un culturista que hace 20 años que viene compitiendo, que competiste en campeonatos mundiales, campeonatos sudamericanos, campeonatos europeos, y tenés más de 40 años, un TRT no va a ser muy efectivo. Ahora, si sos una persona que nunca tomaste esteroides o hiciste 4 o 5 planes en toda tu vida, con un TRT vas a andar muy, muy bien. Te repito, si tenés 20 años usando esteroides anabólicos, digamos 2 o 3 ciclos por año durante los últimos, desde los 20 años hasta los 40, obviamente para no perder las ganancias musculares va a tener que hacer un ciclo, tal vez no, sobre todo si no estás por competir, ¿no? Si estás bien, comiendo bien, podés comer la cantidad de, podés tener un pequeño superávit en tu dieta, con hacer un ciclo pequeño va a ser más que suficiente. Pero te repito, va a depender de lo que hayas hecho durante los últimos 10, 15 o 20 años. No, en absoluto. A propósito, Fer Ruiz dice: Simón, después de los 40, ¿es muy dañino usar testo? Nunca usé, en absoluto.
puede ser dañino no usar testo. Obviamente que esto te lo va a decir mucho mejor tu médico, un endocrinólogo o un médico deportólogo que sea especialista en suplementación química, pero probablemente va a medir tu testosterona y probablemente después de los 40, yo te diría más de los 45, tengas niveles bajos de testosterona. Entonces, usar un reemplazo de testosterona no solamente que no va a ser dañino, sino que va a tener un montón de beneficios. Pero, como siempre digo, consultás con un especialista y seguro que vas a tener muy, pero muy buenos resultados. Palomo 2929 me dice, el control muscular de Ernesto Piñeiro, voy a recordar para los que no son muy jóvenes o no son de Argentina, Ernesto Piñeiro es una de las glorias del culturismo argentino, como 12, 13 campeonatos sudamericanos, varios mundiales competidos, campeón de campeones 10, 15 veces, uno de los grandes culturistas, campeón argentino junior 1959 y compitió hasta los 90. Bueno, un prócer y aún está entrenando en buena condición. Y lo que me pregunta Palomo con respecto a Ernesto Piñeiro, dice, el control muscular que hacía Ernesto Piñeiro. Otro culturista que lo haga, Simon Arnold, movía el pectoral. Bueno, el pectoral yo no tengo mucho, pero también lo puedo mover. Eso no sería tanto el problema. Lo que hacía Ernesto, te hacía toda una rutina de control muscular, tac, hacía unas poses y movía también los abdominales, te hacía como un vacío y movía, hacía una exhibición de control muscular. Hoy no sé si hay culturistas que hagan el control muscular de Ernesto Piñeiro, pero más allá de eso, tampoco lo voy a saber porque en los torneos de hoy en día no hay tiempo ni siquiera para posar. Yo competí y en clase physique, que son las categorías que teóricamente vos tendrías más tiempo para posar, de los 6, 7 torneos que hice en Classic Physique, yo creo que en uno y pude hacer la rutina, uno o dos, la rutina de pose. Pero no había tiempo, ya no hay tiempo en los campeonatos, por eso son tan envolantes los campeonatos. Estuve hablando de la gente, hubo un campeonato que hubo bastante buen nivel el fin de semana, pero dicen que era un embole, porque no sabes qué categoría viene, una confusión, cuando suben no te dan tiempo para posar, si tenés tiempo para posar, tirás tres poses, bueno, muchas gracias, el siguiente, entonces no está, eso se perdió mucho en el culturismo. Pero cuando estaba en esta época de Ernesto Piñeiro, vos tenías dos, tres, cuatro, yo hice una rutina que la voy a buscar, la tengo en VHS, la tengo que pasar, que fue comentada hasta en las revistas, dice, una rutina que hará historia en el culturismo argentino, que usé tres fragmentos de Rapsodia Bohemia. La primera parte, una parte lenta, la parte tipo ópera, ¿no? Ese mamá mía, y después el final que terminaba en el suelo. Fue una rutina como de 3, 4 minutos, bueno, y la gente le gustó, aplaudía, qué sé yo. Eso es impensable hoy en día. Incluso yo cuando dábamos la rutina Fitness King, el trofeo Fitness King, no me quedó ninguno, creo que no. Al mejor posador, que es una estatua de labrada haciendo su típica pose, lo dimos en muchos torneos, se llegó al extremo que en un torneo le dieron el premio al mejor posador a uno que no habían hecho ninguna rutina de pose porque no había tiempo, y se lo dieron al que consideraron que posaba mejor por las poses de clase physique o las poses obligatorias, las mandatorias, como dicen los americanos, ¿no? Así que llegamos al colmo que le dieron el premio al mejor posador a un tipo que no hizo una rutina de poses. Así que bueno, la verdad que una lástima esas cosas que se perdieron en el culturismo y que no sé si tendrán solución. Bien, vamos a seguir. Yo me quedé con la boca abierta. Ese día me quedé con, ¿cómo? Mejor posador tal, pero si no posó nadie. No, bueno, pero de todos los que en la rutina cuando pedimos las comparaciones, el que posó mejor de todos fuera este, ¿no? Pareció una joda, ¿no? Urtemiel 4 me dice, últimamente he escuchado por parte de algunos preparadores o podcasters, sería, que una vez alcanzado cierto nivel profesional con cantidades ingentes de química, no, la palabra ingente no la conozco, tal vez inteligente,
Bueno, pero ingente tal vez significa que con poca química, el mantenimiento del obtenido requiere un nivel inteligente, habrás querido poner, de química. El mantenimiento del obtenido requiere un nivel mucho menor cantidad de suplementación. ¿Qué opinás? Mirá, te digo la verdad, a ese nivel no estoy de acuerdo. Que sea menor al que llegaron, digamos que llegaron a un Olimpia, digamos, usando 6, 7 gramos y que después te usen 4 o 5 gramos, sí, es muy posible que sea un 20%. Ahora, que sea mucho menor la cantidad, ya te digo que es totalmente imposible. Eso no es así. Eso es una gran mentira. Vas a necesitar, vos cuando vayas haciendo ciclos y vayas progresando, tal vez empezaste, como yo recomiendo, que empieces con 20 miligramos de oxandrolona, después de 10 años y si llegas a competir a un nivel profesional o un nivel elite o un nivel internacional, probablemente vas a necesitar entre 2 y 5 gramos de esteroides. Para mantener un promedio de 3 o 4 gramos de esteroides y lograr un físico de nivel internacional y vas a competir a un nivel mundial o a un nivel profesional, vas a necesitar más o menos esas cantidades. Si usaste mucho más, hasta yo tengo, no doy fe porque no estuve ahí, pero me han dicho de gente que ha usado 8 gramos de esteroides, que es una barbaridad, ya más de 4 o 5 gramos no tiene sentido, pero bueno, ponele que pueda ser una persona que usó 6, 7, 8 gramos. Probablemente luego con 4, 3, 4 gramos se va a mantener, pero no es mucho, mucho menos. Siguen siendo cantidades altas. The Plot me dice: Simón, ¿cuál fue el peor error que cometiste antes de la competición en estos últimos 3 años? ¿Y qué tips son indispensables e imprescindibles como para minimizar el margen de error y llegar en una condición al 99.9%, que eso nunca va a pasar, pero podés llegar a un 90, 95%? Escuchá, te voy a contestar dos preguntas a las, te voy a contestar a dos preguntas que me estás haciendo, ¿no? La primera, te la voy a contestar en dos veces. Vos me preguntás qué error cometí en los últimos 3 años. En los 3 años, los errores que cometí no fueron, fueron errores forzados por el tema que tuve que dar el peso en clase. En realidad no fueron errores. Manejé la situación lo mejor que pude y no el día que tuve que dar, pesar 93 kilos y estuve 12 horas sin, no pude hacer una carga de carbohidratos, no, una carga, no la pude realizar la carga porque no daba el peso y luego estuve 12 horas sin comer y sin tomar agua. Y el mismo día era el torneo, y bueno, fue un error, pero fue un error forzado, no fue un error no forzado. Ahora, si me preguntás, ya fuera de estos últimos 3 años, y hace muchos años que lo cometí más de una vez, era, y esto presten atención, los que van a competir, sobre todo los que son principiantes, yo no era principiante en ese momento, pero era un pelotudo por la que me mandé, yo lo que hacía. Cuando estaba compitiendo en Los Ángeles entre el 2003 y el 2007, ustedes saben que para hacer una carga de carbohidratos tenés que estar muy bajo en sodio, vos tenés que cargar con poco sodio. Claro, yo me iba 1 mes y medio solo al Gold Sin a prepararme, me recagaba de hambre las últimas semanas, no siempre, pero tuve dos preparaciones que pasé mucho, mucho hambre. Entonces, como tenía mucho tiempo, mucho tiempo de más. Lo que hacía, me iba al supermercado, me iba a la noche después de entrenar y me buscaba todos los alimentos, leía la cantidad de sodio que tenían. Si tenían menos de 100 miligramos de sodio, cada 100 gramos, por ejemplo, o cada 500 gramos, me buscaba, eran cosas dulces, cosas muy ricas, y 4 o 5 días antes seleccionaba un montón de cosas dulces que no tenían prácticamente sodio para hacer la carga de carbohidratos. Te repito, venía de una dieta larga, y mucha, mucha hambre y comiendo muy, muy poco para llegar en una muy buena condición. ¿Cuál fue el error? Y este sí que fue un gran, gran error, que cuando yo necesito cargar por lo menos 3 o 4 días, cuando empezaba a cargar,
y empezaba a comer todas estas porquerías que hacía un año que no las comía, porque encima no como porquerías, incluso cuando estoy en off-season, estaba rehambreado y comí, ¿qué eran? Ponele turrón y golosina, o hasta productos salados que no tenían sal. ¿Qué pasaba? A la tercera o cuarta comida me asqueaba, me empachaba y me repugnaba todo lo que había comido y se me iba el hambre. Y no me entraba la comida que tenía que comer, que debería haber sido arroz, un poco de pasta tal vez, no muchas cantidades porque es preferible hacer carga seca, con pan sin sodio, con arroz, batata. A mí la batata mucho no me gusta, también me saca un poco el hambre. Y en vez de comer sobre todo arroz, que era lo indicado para la carga de carbohidratos, empezaba a comer todas estas cosas que tenían. No estaba mal, porque tenían carbohidratos y no tenían sodio. Y tenían algo de azúcar. Pero ¿qué pasa? Me sacaba el hambre y después no podía cargar porque no me entraba la comida, no tenía hambre. Ese fue un error terrible. Y lo noté, porque no me pegaba bien la carga porque no había comido, me estaba faltando un poco más de carbohidratos. Lo que pasa es que me hacía una comía cuatro, tres, cuatro, cinco comidas y después se me iba el hambre. Cuando me daba hambre, en vez de comer arroz, comía las porquerías que tenía ahí. Y comía un poco y me sacaba el hambre. Ese fue un gran, gran error. Entonces, cuando me preguntás tips indispensables como para minimizar el margen de error y llegar en una condición, bueno, hay que ver cuáles son los potenciales errores que vos puedas cometer. El tip te lo puedo dar de acuerdo a lo que vos me digas que vos estás haciendo. Ahora, lo que sí te diría, un tips muy, muy importante para llegar al 99,9% que vos me estás nombrando. Lo más importante sería que 10, 15 días antes ya estar en contest shape. Tener despejado los glúteos y los femorales, que ya estés prácticamente para subirte al escenario y simplemente manipular levemente, nada, olvídate del protocolo. Lunes, 8 litros de agua. Yo veo que están con las 8 botellas de agua. El martes, 6 litros de agua. Con los 6. Y no sabes si estuviste comiendo, por ejemplo, bebidas, verduras que tienen un montón de agua. No sabes, es lo mismo los 8 litros con 40 grados en pleno verano o en invierno que prácticamente no transpirás ni cuando entrenás. O sea que eso es una, no, es una estupidez. Que te den 8, 6, 4, 2, medio. No, 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 no. Eso es una tontería. Pero sí, lo que vos tenés que hacer es estar en muy buena condición. Mínimo 15 días antes y simplemente la última semana, como siempre me decía Gary Strydom, la mejor puesta a punto es la que menos ajuste tenés que hacer antes del torneo. O sea que simplemente los últimos 4 o 5 días bajás lentamente la cantidad de sodio, bajás lentamente la cantidad de sodio, mantenés el sodio, porque si vos no estás consumiendo sodio, lo más probable es que largues todo el agua del músculo. Como ustedes saben, el músculo es 70-75% es agua. Largás el agua que tenés dentro del músculo y llegás plano. Vos necesitas sodio y necesitas agua para que el músculo esté pleno. Eso sí, tenés que disminuir la cantidad de sodio y disminuir progresivamente la cantidad de agua. Nunca, nunca llegar al extremo de deshidratarte. Yo tengo una prueba que es muy práctica, es un poco asquerosa, te lo voy a mostrar. Ahora estoy con un poco de sed. Vos fijate, te voy a mostrar mi saliva y va a ver que está un poco blanca porque estoy un poco deshidratado, porque tenía que estar tomando un poco más de agua. Mirá. No sé si se alcanza a ver. Mirá. Fijate cómo tengo la saliva y no estoy con puesta a punto ni nada. Puede parecer un poco asqueroso esto. Pero fíjense cómo tengo la saliva, porque necesito tomar agua. Cuando vos estás a 1 o 2 días del torneo y te sacás la saliva y está blanca y muy, muy espesa, te estás deshidratando. Ahí tenés que empezar a tomar agua despacio, de a medio vaso de agua. Lo ideal es no llegar al extremo de tener la boca totalmente seca. Así que bueno, ese sería un consejo que te daría para que llegues en excelente condición. Pero no vas a llegar al 99,9% si vos durante la preparación no hiciste todo bien o no hiciste todo al 99,9%.
3,9% de lo que deberías haber hecho para llegar en esa condición. Kai Buster Fan dice, puede pasarse a 212 Madelman, no lo descarta en unos años. No, es que acá no es cuestión de que te pases o no te pases a 212. Madelman no tiene clavículas, tiene muy buen volumen, mucha masa muscular. Yo creo que no puede meter mucha más masa muscular, pero tiene las clavículas extremadamente chicas. Y bueno, ponelo, a ver, el que sigue el culturismo y el culturismo español. Vos comparás cualquier culturista de la Chu Wan Chu con Madelman y tiene 10 centímetros más de clavícula que Madelman. Todos los competidores son petizos, muy bajos, con clavículas muy anchas. Madelman tiene extremadamente muy chicas las clavículas. Y el mejor ejemplo es pararlo al lado de Ángel Calderón. Yo creo que vos lo pones a Madelman y lo pones atrás a Ángel Calderón y vas a ver que le sale a Madelman, le salen dos hombros a los costados. Tenés 10, 15 centímetros de cada lado, al lado de Ángel Calderón. O sea, para un top, digamos, un top 10 del Olimpia, o para un competidor, uno que clasifica al Olimpia, en una Chu Wan Chu, tenés que tener muy buenas clavículas, más allá de tu estatura, muy buenas clavículas, y estar muy cargado. Madelman tiene mucha masa muscular, pero tiene las clavículas muy chicas. Por eso también, para lo que es Classic Physique, cuando tiene que perder peso, queda chico. De hecho, él compitió en la Chu Wan Chu. Está bien que, bueno, no pudo cargar y que esto que el otro, pero en un torneo que no era de primerísimo nivel, creo que salió quinto, sexto o algo así. Pero bueno, es mi opinión al menos, tal vez me equivoque. Sí, está la cual, Pablo Volmar. Siempre fue un poco así, pero no tanto como ahora. Dice, lamentablemente, como se los usa a los competidores en todo el mundo, los veo como prostituidos y humillados, premios monetarios de hambre. No, no, premios monetarios de hambre. Un grupito de 10 en todo el mundo. Los otros, hasta los profesionales, tienen que ponerla. Tienen que pagar la afiliación anual, tienen que pagar inscripción para los torneos. Te siguen sacando la plata aún siendo profesional. No hay ningún premio monetario, ni de hambre, ni de nada. Y gente que sin darse cuenta le suma las arcas a los presidentes de cada sesión. Sí, pero es así. Hay todo un circo montado y te muestran con el camino al Olimpia y bla, 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 bla. Y viste, están todo embelesado con eso y te están sacando la plata y bueno, pero es así. Siempre lo fue en algún punto. No tanto como ahora. En los 90 era muy, muy diferente. Yo no pagaba. No pagaba inscripción y el acompañante no solamente no pagaba, no pagaba inscripción, sino que no pagaba la entrada al torneo. O sea, vos competías, vos no pagabas inscripción, te inscribías. Y si ibas con un acompañante, el acompañante pasaba gratis, podía pasar gratis y no pagaba entrada. Hoy el acompañante paga $150. Bueno, pero la gente no lo quiere ver. Yo lo hablé con algunos. Yo, bueno, pero yo quiero competir y bueno, el Olimpia, la Procar, la Procar, la Procar. Drift Lane me dice, Simón, ¿te parece que el uso de HGH por Messi en su adolescencia puede haber influido en su éxito deportivo? Mirá, yo te voy a dar mi opinión. Creo estar en lo cierto. Yo creo que, bueno, como todos ustedes saben, Messi, cuando era muy chico, tuvo un déficit de hormona de crecimiento. Hay varias versiones. Teóricamente, él estuvo, lo habían fichado en el club River Plate en Argentina. Y la condición que le habían pedido al club era que le pague el tratamiento de hormona de crecimiento. Ustedes saben que el tratamiento, la hormona de crecimiento para un culturista es muy, muy cara. Para un chico que tiene problemas de crecimiento es aún más cara, porque normalmente si un culturista usa 4 a 6 unidades de hormona de crecimiento, que es una buena dosis de hormona de crecimiento para una preparación y que es muy, muy cara, estamos hablando de que un ciclo te puede salir 2.000, entre 2.000 y $4.000, para un chico normalmente puede llegar a ser, depende de la falta que tenga de hormona de crecimiento, alrededor de una unidad por 1 kilo de peso. O sea que un chico de 20 kilos, 25 kilos, necesita 25 unidades por día. Es caro, es muy caro el tratamiento. Según lo que dicen algunos, River no le quiso pagar. No quiso, o sea, el tipo se veía que era un crack, pero
no quiso asumir el costo económico River Plate. Después lo último que leí, que la oferta fue que le pagaban la mitad del tratamiento y la familia no se la podía pagar. Alguien lo llevó a Barcelona, le dieron ese tratamiento, pero estuvo como un año esperando para jugar. No es que llegó a Barcelona, hay algunos documentales muy interesantes sobre Messi y lo que hizo durante ese año y medio que estuvo viviendo solo con el padre en un departamentito, esperando que tener la oportunidad, hizo ese tratamiento que le permitió completar un crecimiento normal, si bien no es un físico muy desarrollado, es un físico potente. Vos lo ves jugar y se musculó mucho, entrenó mucho, pero afortunadamente pudo hacer ese tratamiento y lograr un desarrollo normal, ¿eh? No es que la hormona del crecimiento lo potenció. Incluso él, en un momento, estuvo a punto de volverse a Rosario porque no lo ponían en el equipo. No lo ponían porque había otros jugadores. Era muy bueno, pero era muy chico. Ustedes saben que el fútbol europeo es muy físico. Cada año es más físico. Y al ser tan físico, la competición no lo ponían porque era muy habilidoso, pero no tenía el físico necesario. Estuvo a punto de volverse. Bueno, hay una historia que uno de los entrenadores le pidió al presidente del club que por favor le dé una oportunidad, que no lo mande porque se estaban volviendo, porque imagínate vos, un año y medio esperando en un departamento para no jugar, dijeron, bueno, nos pegamos la vuelta. Y bueno, este entrenador que estaba entrenando a las divisiones inferiores, se le atribuye el éxito que tuvo luego Messi, porque si no era por él que insistió el tipo, esta gente que está trabajando en los clubes como reclutando jugadores, tienen un quinto. O sea, es como el entrenador de culturismo que dice, este es un tipo diferente. El tipo sabía que tenía un diferente en el equipo y sabía que se estaba por pegar la vuelta. Se dice que habló con los directivos del club, le pidió por favor que le den una oportunidad. Esperó un par de meses más, siguió entrenando, lo pusieron en un partido, en el primer partido ya la rompió y el resto es historia. No vamos a contar todo lo que es Messi, el mejor deportista, el mejor futbolista del mundo y uno de los cinco mejores deportistas de la historia. Muy, pero muy superior sobre Diego Armando Maradona, que fue un crack, un número uno. Messi, muy superior, lo dije hace 10 años, se confirmó 10 años después. Ya no, creo que no hay ni, no va ni más allá del fanatismo que tienen los que son seguidores de la escuela de la religión, de la iglesia maradoniana, que es como una religión, pero la realidad, lo que es rendimiento, números, Messi está muy lejos de Maradona. Más allá que Maradona tiene toda esa mística de la rebeldía, de, bueno, toda la historia de irse al sur de Italia, a un club, al Nápoles, un club pobre, la Italia pobre, y salir campeón con un equipo chico, bueno, y todo lo que ustedes saben, y el mito de el gol a los ingleses, y bueno, todo lo que ya saben, es Maradona tiene como un aura especial, pero lo que es como deportista, Messi es muy, muy superior. Esa es mi opinión, y putéeme el que me quiere putear, y el que no me quiere putear, les agradezco. Pero, concretamente a la pregunta, si el uso de hormona de crecimiento en el rendimiento deportivo de Messi no tuvo absolutamente nada que ver. No es que el tipo es un, no es, iba a ser, fue, es y sigue siendo un crack, vaya a saber hasta dónde, porque no te deja de sorprender. El tipo es un crack porque genéticamente era un superdotado. Ahora lo que sí, tal vez, si no hubiera hecho ese tratamiento de hormona de crecimiento, tal vez el tipo no hubiera llegado a ser lo que es. Pero no significa que ese tratamiento de hormona de crecimiento lo hizo un crack. El tipo ya tenía en el ADN, tenía el ADN del crack. Y después, bueno, hay una ética de trabajo y un montón de cosas que hicieron que sea el mejor futbolista de la historia. Pero concretamente, como vos preguntás, Druid Lane, como decías vos, no influyó en absoluto. Sí, influyó porque
de alguna forma hizo que tenga el éxito deportivo, pero no fue por la hormona que es hoy en día el número uno de la historia. Eso sería. Los fanáticos de Maradona son como los kirchneristas, ¿viste? Así que no, mucho tampoco me voy a discutir por eso si aparece alguno a putearme ahora con que no, Maradona era mejor que Messi. Fer Ruiz. Entrenar. Doble turno, Simón. Mañana y tarde, ¿sí o no? Bueno, a ver, vos me decís doble turno, mañana y tarde, sí, puede ser mañana y noche, como lo hago yo. Yo normalmente entreno tipo 11 de la mañana y vuelvo a entrenar a la medianoche. Pero el doble turno es muy, muy importante y muy efectivo, pero obviamente tenés que tener el tiempo. Yo afortunadamente me hice los tiempos para poder hacer un doble turno. Es importantísimo. Yo creo que sí, el 90% de los culturistas profesionales o de elite o de categoría internacional entrenan en doble turno. Pero bueno, tienen una vida realmente. No ganan como un profesional, pero tienen una vida de profesional, de alguna forma. Entonces, vos tenés que tener el tiempo para poder hacer ese doble turno. Hay mucha gente que tiene una familia, que tiene un trabajo y que son muy buenos, no bueno, muy buenos atletas con un trabajo de 8 horas más una familia y lamentablemente no tienen la posibilidad de hacer ese doble turno. A veces, en esos casos, yo lo que recomiendo es que hagan un solo turno y en el espacio, si tienen un día bastante largo y ocupado, que en el momento que pueden disponer para hacer ese segundo turno, tal vez sea conveniente que descansen y coman y aprovechen un solo turno para tal vez hacer abdominales. En mi caso, por ejemplo, en el doble turno, lo que hago es un día abdominales, otro día pantorrillas, brazos, abdominales y pantorrillas. Tal vez cuando tenemos demasiado, no tenemos el tiempo suficiente y tenemos muchas actividades y no tenemos tiempo, y antes de hacer un doble turno cansado y mal comido, es preferible quedarte en tu casa, comer bien, dormir más y tal vez tirarte media hora más en el único turno que tenés para hacer ese músculo extra que puede ser pantorrillas o abdominales. Sorete venezolano, un nickname no muy simpático, pero bueno, si él se lo puso, es cuestión de él. Dice, ¿cuántos kilos se pueden perder en una definición extrema en un mes? ¿Y cuánto cardio recomendás hacer por sesión? Dos cosas, Sorete venezolano. Mirá, primero, no es conveniente hacer una definición extrema de un mes. A no ser que vos. Yo te diría que si no llegás al torneo, si en el caso que vas a competir, no compitas. Busca un torneo de 2 meses más y hace una dieta de 3 meses. Bajar extremadamente. Yo, personalmente, en el año 91, había ganado mis primeros 18 kilos de 80, me fui a 98, y el que era, no era mi entrenador porque no sabía una mierda, el que era el dueño del gimnasio de ese momento y presidente de la asociación, necesitaba atletas y me dijo, muy bien Chantún, ahora vamos a competir en tal torneo dentro de 5 semanas. Yo, de haber pesado 80, 83 kilos, me había ido a 98 kilos. Vos cuando tenés un chico que de 80 se te va a 98, lo tenés que parar y trabajarlo durante 2 años mínimo para consolidar esos 98 kilos. Imagínate que eran irreales, era mucha grasa y mucha agua que tenía. Bueno, este tipo era un animal y me dijo, Chantún, vamos a competir. Hice dos torneos y la dieta que siguió, justamente que me estás preguntando cuánto se puede bajar, en 5 semanas bajé para un torneo, bajé 15 kilos, fue a pescado y lechuga, nada más, pescado y lechuga. O pollo, pescado y lechuga, pollo, pescado y lechuga, me recagué de hambre, quedé bastante prolijo, quedé un torneo con 83 kilos, después me marqué un poco más, competí con 80 kilos, lindo lomito, lo que sería un classic, no un classic physique, un culturista clásico de ahora, lo que pasa, claro, tenía muy buena estructura, estaba muy sequito, la cintura muy pequeña, me fue bastante bien. Pero fue una muy mala decisión, una incoherencia. Entonces, ¿cuánto podés bajar?
Depende de lo que pesás. Si pesás 120 kilos y estás gordo, va a bajar 20 o 30 kilos. En mi caso, te repito, yo bajé en un mes 15 kilos y después en los siguientes 15 días bajé 3 kilos más. Bajé en un mes y medio, bajé 18 kilos. No te lo recomiendo que lo hagas jamás. Si no te dan los tiempos, espera a un próximo torneo y baja esos kilos que tenés, esos 15, 20, 25 kilos, bajalos en 3, 4, 5 meses. Y cuando me preguntás cuánto cardio recomendás hacer por sesión, mirá, yo no hago cardio porque tengo un metabolismo rápido, no tengo mucha grasa y mis entrenamientos, más allá de ser de doble turno, los entrenamientos, sobre todo los de espalda, los de femorales, los de cuádriceps, son muy intensos, son grandes volúmenes de entrenamiento y son muy largos, unas 3 horas. Entonces, yo no necesito hacer cardio. Hago cardio en el verano de una forma más recreativa, que voy a un lugar, sorete venezolano, debe ser de Venezuela, no sé si vive en Venezuela o en Argentina. Acá en Buenos Aires tenemos un lago muy lindo en Palermo, donde yo me voy, en realidad voy al lago del Rosedal, que me queda más cerca, me doy 3-4 vueltas de 1700 metros cada vuelta, pero lo hago de una forma más recreativa para tomar un poco de sol y despejarme. Igual camino bastante rápido, pero no soy hacer cardio. Lo que te puedo recomendar, lo básico, es que hagas alrededor de 45 minutos, no menos de 45 minutos si es que realmente necesitas hacer cardio. Emanuel Gliguet, guión MJ, dice: una vez que empezás un ciclo, ¿es verdad que ya tu eje nunca más vuelve a ser el mismo? No, no, Emanuel. Eso es una gran falacia. No es así. Vos podés empezar uno, dos, tres, cuatro, cinco ciclos, que si usás las dosis correctas y sobre todo, más allá que uses o no uses un post-ciclo, ya sea con Arimidex, o sea, Anastrozol, HCG, Provirón, que no lo recomiendo tampoco. Mi recomendación siempre es que si haces un ciclo moderado y no tenés una urgencia en competir próximamente, que descanses los 3, 4, 5 meses necesarios, tu eje va a volver a la normalidad. Hasta ahí estamos, ¿no? Ahora, si pasan 10, 15 años o 20 años y vos haces 3 o 4 ciclos por año, no cortás nunca, puede llegar a pasar que nunca más puede hacer eso. Son casos muy, muy extremos, casos muy raros, pero el eje, si vos cortás a tiempo y le das el tiempo suficiente para que se recupere, te puede llegar. Hay gente, esto es muy genético también, ¿eh? Hay gente que vas a ver que hace ciclo toda la vida y va con el eje, corta el ciclo y el eje sigue funcionando perfectamente. Y va a tener, y vi casos de gente que tomó 10 o 20 o 30 miligramos durante 3 o 4 meses y el eje se le fue a la mierda. Tuvo todos los problemas que vos te puedas imaginar. Así que la respuesta sería que sí, que no, no es verdad. No es que no vuelva a ser el mismo. Vuelve a ser el mismo, pero tenés que tomar los recaudos, sobre todo usar dosis que no sean extremas y sobre todo darle el tiempo necesario para que se vuelva a recuperar. Gaby Aumpero dice: cuando hablas de sorprender al músculo, ¿es algo que se puede hacer cada cuánto? Claro, Gaby me pregunta esto porque anteriormente estuvimos hablando del principio de confusión muscular. Esto es sorprender al músculo. Por ejemplo, cuando tenemos una rutina que la venimos repitiendo durante muchos meses y un día cambiamos totalmente el entrenamiento. No solamente cambiamos los ejercicios, podemos cambiar el orden de las series, también podemos cambiar las técnicas, si estamos trabajando pesados, podemos hacer altas repeticiones. Si hacemos, por ejemplo, en mi caso, que me gusta hacer drop set, podemos hacer en vez de drop set, super series de dos ejercicios diferentes. En fin, hacer algo totalmente diferente a lo que veníamos haciendo en el entrenamiento. Eso es el principio de confusión muscular. Y Gaby me pregunta cuando hablo, porque yo siempre digo que cuando confundís, lo sorprendés al músculo. El músculo dice: ¿qué está pasando? Y
al readaptarse a una nueva forma de entrenar, no solamente una rutina, a una nueva forma de entrenar, el músculo de alguna forma se sorprende y tiene una mejor reacción. Y está muy bien la pregunta, porque Gaby me dice que cada cuánto se puede hacer. Mirá, yo te diría que se puede hacer relativamente seguido. Digamos que podés hacer un mes tu rutina tradicional y cada vez que pasa un mes, a la quinta semana, cambiar totalmente la rutina y el sistema de entrenamiento. Esto va a ser muy personal. Podés estar 2 meses, 3 meses, podés hacer 3 semanas y cada una semana. No está escrito. Esto va un poco a prueba y vos probá lo que vos sientas que es mejor. Si vos venís actualmente con una rutina de hace varios meses, probá la semana que viene cambiar o en algún, por ejemplo, en algún músculo retrasado. Digamos que tenés un problema en el desarrollo de la espalda. Probalo con la espalda nada más, ¿eh? Cada 3 o 4 semanas cambiás. Entonces, esa sería la contestación. No está escrito que no son ni 2 semanas ni 2 meses. Es cada tanto. Yo te lo recomiendo, cada un mes podés dar ese shock y vas a ver que vas a notar muy buenos resultados. NASA CBA dice: Simon, ¿podrías explicar cuál es la diferencia, si es que la hay, entre enantato y sustanón, como para hacer un TRT? Gracias. Bueno, en realidad sí, claro, claro que la hay. El enantato es una testosterona que tiene un éster de larga duración, entre 4 y 5 semanas aproximadamente, y el sustanón son 4 testosteronas con distintas, tienen propionato y bueno, son 4 testosteronas diferentes, no recuerdo si procoproato de testosterona, no lo recuerdo en este momento, fíjate la fórmula, pero en realidad son 4 éster que tienen distintos, algunos rápidos como el propionato y otros que son más lentos. Vos me estás preguntando concretamente para hacer un TRT. Mira, lo podés hacer con los dos. Lo podés hacer con los dos. Yo te sugiero que lo hagas con enantato. Sobre todo un TRT. Si me decís un Blas en Cruz, por ahí te digo un sustanón. Pero si es un enantato, y vamos a aclarar que un TRT para una persona que entrena, pero no es un competidor frecuente y tampoco es una persona sedentaria, digamos, lo ideal sería 100 miligramos de enantato de testosterona cada 10 días. Si sos una persona que haya hecho varios ciclos, tal vez, como es mi caso, para mí un TRT sería, y para mi edad, 55 años, sería un cc de enantato, perdón, 100 miligramos de enantato, no sé, depende, hay varios tipos de enantato, no sé la presentación, pero digamos que vienen 200 miligramos, serían medio cc por semana, yo te diría que te pongas 2 cc cada 10 días. Eso sería un promedio de un TRT. Vos tenés en cuenta que de esos 200 miligramos, no vas a aprovechar los 200 miligramos. Un poco va a quedar en el émbolo de la jeringa y tampoco no va a tener una asimilación. Si bien, obviamente, hacer intramuscular, tenés una mayor asimilación del químico que si lo haces vía oral, no va a ser un 100%. O sea que, digamos que si vos te pones un enantato de 200 miligramos cada 10 días, sería lo ideal, si sos un culturista. Y si sos una persona que sos un culturista recreativo que no competiste, lo ideal sería un enantato cada 15 días. Te va a ir muy, pero muy bien. Lucas.pastore.lp me dice: ¿qué opinás del boom de powerlifter por todos lados, invadiendo todos los gimnasios y quedándose horas en los racks? No sé si te pasa. Sí, la verdad, Lucas, que hay, lo hablamos siempre, ¿no? Hay un boom de powerlifter. Nosotros, afortunadamente, tenemos en Fitness King muy buenas jaulas de gorila. De gorila, el equipamiento gorila de primerísima calidad, lo mejor de Argentina. Le mando un saludo a Lautaro, que es
el propietario de la marca Gorilla, que viene con una línea nueva espectacular. Y tenemos en 8 jaulas en un gimnasio, en el otro tenemos como 4 o 6. Y le encargamos para dentro de un mes, para el Fitness King de Abasto, 8 jaulas más para hacer todo este tipo powerlifter, más unos bancos especiales y también todo el equipamiento. No es un equipamiento de competición de powerlifter lo que tenemos nosotros. Para competición es un equipamiento diferente con un monolift, que es para que vos saques la barra y sale automáticamente. Nosotros tenemos un buen equipamiento para lo que son amantes del powerlifting con el peso necesario, pero no tenemos el equipamiento súper profesional de competición. Pero es verdad, hay un boom, tenemos un montón de chicos y chicas muy jovencitos, entre 18 y 25 años, que, como bien dice Lucas, pasan horas en los racks. Bueno, a ver, el powerlifting, uno, el que no es del palo, digamos, no lo termina de llegar. Yo lo entiendo un poco más porque mi novia, Marian, viene, si bien ahora va a competir, compite en bikini, ella viene del powerlifting, le gusta mucho la halterofilia, le gusta el powerlifting. De hecho, tiene un récord sudamericano en junior, en sentadilla, y sabe muchísimo, y lo poco que sé de powerlifting lo sé por ella. Pero bueno, el powerlifting no es meterte abajo de una barra y empujar y tirar. Hay todo un entrenamiento especial, un calentamiento, un trabajo muy, muy, muy especial, muy focalizado, con una serie de ejercicios, tanto para sentadilla como para deadlift, peso muerto, como para el press. Entonces, que sí, claro que me pasa. Y bueno, para nosotros me parece perfecto porque tenemos equipado de esa manera. Yo a esto de meter 8 jaulas para hacer sentadillas, yo y más los tablados para hacer peso muerto, esto yo lo traje de Estados Unidos cuando empecé a ver gimnasios que eran típicamente de culturismo, sobre todo el Gold, fue uno de los primeros, hace como 10, 15 años. En la parte donde había algunos racks para sentadilla, ponían todas las jaulas completas para hacer este tipo de entrenamiento. Así que, bueno, creo que es muy bueno, el powerlifting y el culturismo son disciplinas, son primos hermanos, por decirlo de alguna manera, y me parece bárbaro que me sorprende, chicos y chicas tan jóvenes se dediquen a este y a cualquier deporte. Ustedes saben, hoy el día con todo este progresismo que hay, yo creo que el deporte pasa a un quinto plano. Importan un montón de pelotudeces más que le meten a los chicos en la cabeza y el adoctrinamiento que hay en los colegios. Creo que practicar deportes, bueno, y para nosotros el culturismo, el powerlifting, también lo que son los deportes de contacto, como el jiu-jitsu, en fin, todo lo que esté relacionado con el trabajo físico, creo que es muy, muy positivo porque vas a ver que todas las personas que son deportistas van a tener una buena orientación cultural. Eso es muy, muy común, muy, muy común. O sea que el deporte es muy bueno, sobre todo para la juventud, sobre todo en estos tiempos que están corriendo. O sea que me parece muy bien. Así que bueno, fue la última pregunta. Le agradezco a todos, por tanto la gente de Twitch como la gente de Instagram, por estas preguntas tan, tan interesantes. Hoy estuve un poco más variado, a veces más químico, a veces no tanto. Hoy estuvo un poco variado, estuvo muy bien. Así que, más allá de agradecerle por estar en estos vivos, les agradezco a todos los suscriptores de Fitness Más por seguirnos. Si no están suscriptos, suscríbanse al canal. Fíjense que por ahí abajo dice subscribe o suscribite, suscríbase, o no sé cómo será, como lo tienen seteado, si en español o en inglés, pero denle clic, suscríbanse, así pueden seguir al canal, nos ayudan a seguir creciendo, estamos creciendo bastante bien, bastante rápido, ya vamos, la idea es llegar a fin de año a 30.000 suscriptores. Si están suscriptos, dale clic a la campanita, así te llegan las notificaciones. Hoy subí un programa, ayer otro programa, estamos dándole un poco más de frecuencia, ahora me voy de viaje
a Tailandia a entrenar al Muscle Factory, voy a conocer el Muscle Factory de Pattaya, así que vamos a hacer material desde afuera, más contenido para el canal. Y también, si conocen a gente que le puede interesar este tipo de contenido, por favor, compártanlo en todas las redes, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en fin. Compártanlo con todo aquello que le puede interesar. Y como siempre digo, gracias, pero muchas gracias por ser musculoso.